cada vez que viene nuestra próxima invitada, aquí nosotros nos revolvemos la emoción porque siempre consultamos con ella y sus tendencias. Por supuesto, Olga Recio nos acompaña en el día de hoy. Vamos a hablar de artesanías y moda, que va de la mano. Creo que eso es. Y a ver, casualmente ahora que acabo de regresar de México, vi unas cosas maravillosas hechas a mano. Y es como la nueva, bueno, es una tendencia que vi que todo el mundo está como comprando porque quieres piezas únicas. Sí, lo que pasa es que se le está empezando a dar mucha importancia y mucho valor a todo lo que es la mano de obra. Lo que tenemos es que empezar a diferenciar y entender las diferencias entre una artesanía, lo que es la mano de obra artesanal y lo que es, por ejemplo, las manualidades, ¿no? Okay. O sea, que son cosas completamente diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Mira, por ejemplo, las manualidades es un tema de hobby, es algo que hacemos y que de hecho lo hacemos con nuestros hijos, lo hacen los chicos, o sea, son cosas hechas a mano, pero con cualquier material lo importante es que se hacen manualmente, por eso se llaman manualidades. No tiene nada que ver con lo que serían las artesanías. Ok. Las artesanías ya... son piezas que generalmente se trabajan con materiales originales del lugar de donde proceden. Eso es fundamental para que pueda considerarse una artesanía. Son, son piezas que tienen mucho, se identifican mucho con lo que es la historia del lugar de procedencia porque explican y transmiten muchas cosas, cosas que nosotros no conocemos, cosas que vienen como del pasado. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, muchos de los dibujos que nosotros vemos, pues para ponerlo en un ejemplo así muy cercano, las molas. Ok. Las molas o cualquier otro tipo de signo o de dibujo que se pueda ver en las artesanías, pues en Colombia, en Panamá, en Perú, significan, tienen significados, son dibujos que significan cosas. Entonces son mensajes que no se pueden mezclar los unos con los otros. Para la gente que hace artesanía es muy importante qué es lo que transmite esa prenda, qué es lo que transmite ese dibujo y esa pieza. Una pregunta, que yo fui a un mercado, ¿las catrinas son artesanía? ¿Qué es una catrina? Las catrinas, estas carabelas que es muy característica de México. Ah, sí, las de México. Las de México. Sí, sí, claro, claro, porque eso en México, por ejemplo, es muy importante el Día de los Muertos. Correcto. Ellos veneran mucho a los difuntos y el Día de los Muertos es sumamente importante. Entonces hay una tradición donde en los cementerios se les ponen esculturas a los muertos. Cuando tú vas a un cementerio mexicano, y esto lo vi también en algún cementerio en Perú, pero sobre todo en México, los cementerios son una... obra de arte. Una galería de arte, o sea, tú vas tumba por tumba solo viendo todas las cosas que le ponen. Y las calaveras, estas calaveras inicialmente pintadas, han pasado a ser un producto comercial hoy por hoy, pero existen las que realmente son una artesanía y que tienen pues toda su explicación y el dibujo significa algo y a lo mejor es el nombre de algo o de alguien. Así es, por supuesto. Esto es considerado. Los bolsos, con la ropa, cuando lleva cenefas, todo eso tiene un significado. Esto por tener un significado, por tener materiales especiales, ¿a lo mejor cuesta un poquito más o no? ¿Esto no influye? A ver, en las artesanías, como en todo, hay diferentes calidades. Tú tienes a la artesanía que ya está hecha pensando en el comercio, que entonces probablemente capaz que le han bajado un poquito la calidad, pero generalmente la artesanía tiene un precio elevado porque está todo hecho a mano. Si bien no es lo elevado que debería de ser para el trabajo que implica, porque muchas veces el artesano no es consciente de la hora hombre, no evalúa su artesanía por la cantidad de horas que le toma hacer ese trabajo. En hacer esa pieza. Le pone un valor que muchas veces es simbólico y que muchas veces está ayudado, si es que se va a vender al comercio, está ayudado un poco por la gente externa que puede evaluar un mercado y decir, bueno, ¿cuánto pagan por esto? O ¿a cuánto están vendiendo los otros artesanos? Pero sí, claro, tiene más valor porque está hecho a mano. Y de ahí es que viene la parte de la mano de obra artesanal, que no quiere decir que tú trabajes la artesanía, quiere decir que es gente que ha adquirido estas técnicas que provienen del origen de los artesanos y la plasma en prendas actuales. Y a nivel porque industrial. No nos olvidemos que la moda nace a partir de una artesanía, o sea, la moda en sus orígenes era artesanía. Total. O sea, era ropa que se hacía a mano para... con muchos significados, o sea, no era la misma la ropa que llevaba el plebeyo, que la que llevaba la nobleza, que la que llevaba
el artesano que la que llevaba el carpintero, y toda tenía un las clases sociales, de hecho, estaban divididas por su manera de vestir. Exacto, y todo tenía significado, todo te transmitía algo. Okay. O te transmitía estatus o jerarquía, algo. Algo. Oficio, algo. Entonces, obviamente, cada vez se le da más valor a esa mano de obra artesanal que se rescata de la gente que proviene de trabajar las artesanías, porque no todos los artesanos quieren desvirtuar su artesanía para transformarla en moda. Ojo. Okay. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo llegar como diseñadora y decir, ay, me encanta el bordado, pero quiero que le hagas este dibujo y estoy con esta técnica. Muchos. Y van a haber artesanos que me van a decir, no. Eso yo no lo hago. Yo no. Porque puedo. Va como en contra de su tradición, de su cultura, y va en contra de todos los parámetros, ¿no? Exactamente. Mira, en Colombia hay una empresa que se llama Artesanías de Colombia, que está trabajando muchísimo en rescatar y en fomentar todo lo que son las artesanías colombianas. Esto sería maravilloso si todos los países lo tuvieran, porque además de trabajar mucho en ayudarlos a que puedan sustentar su trabajo artesanal, también los ayudan a respetar ese trabajo artesanal. Es decir, que si tú quieres hacer una pieza comercial, no por ello tienes que desvirtuar el origen de esa artesanía. Correcto. Entonces, respetan mucho el significado de las expresiones de lo que pones, que para ti es un simple dibujo, pero para ellos tiene algo, una historia. Exacto. Que han crecido con esa historia que va en su ADN. Es que es el ADN. Es el ADN de los pueblos. Me acabas de recordar, por ejemplo, a mí me gusta mucho visitar los mercados artesanales. Sí. El país donde visito, ahí te encuentras cosas maravillosas. Y buenos precios. En Cuba hay un área en donde tú puedes ir y veía muchas cosas que de repente te decís que, oye, esto plasmado, pero no. Y sí me acuerdo que me decía una chica, me decía, no, esto no se puede hacer así porque esta es una técnica, no recuerdo del área de Cuba, de esta área y así se vende. Entonces sí, sí y son piezas diferentes. Que tú sabes que cuando tú sales con esa pieza, que tú la puedes usar en tu diario vivir, pero cuando la gente sabe que obviamente no es algo que tú compraste en una tienda, no es algo que compraste en un almacén, es algo que compraste en un mercado artesanal. No, y además, tiene ese sello. Claro, porque además la artesanía, al ser artesanal, hace que cada pieza sea completamente diferente. Porque lo hacen diferentes artesanos y cada mano tiene una terminación diferente, entonces nunca vas a tener una pieza exactamente igual. Uh-huh. Pero sí es cierto que, y me parece bien, que son como muy estrictos, o deberían de serlo, en justamente de qué manera plasman esta artesanía. Porque si no, ellos mismos están como desprestigiando, pero no dando. Está haciéndole infiel a su tradición. Exactamente, porque yo llego y te digo, a mí me encanta este símbolo, pero me gustaría que lo mezcles con este en lugar de con este como lo tienes aquí. Y a lo mejor eso es una contradicción que no puede ir junta. No, para nosotros no significa nada, porque esos dos símbolos no tienen significado. Pero para ellos, en su tradición y en el significado de lo que tiene esa pieza artesanal, tiene mucho significado y que lo respeten me parece maravilloso. Por eso no es tan fácil tampoco trabajar como diseñadores con los artesanos. Frida Kahlo utilizaba muchas piezas artesanales. Hay mucha pieza artesanal en la moda y hay mucha mano de obra artesanal que se rescata de esos especialistas que, bueno, que pues en algún momento tuvieron o parientes o estuvieron muy en contacto con esa artesanía y decidieron salir. Yo no voy a cuestionar si está bien o mal, ajá, para claro. Nosotros es maravilloso que lo hagan, sí, bueno. Pero decidieron salir y un poco aprovechar esa mano, esa técnica de la cual ellos son especialistas y plasmarla de una manera más comercial. Tú como diseñadora, muchos diseñadores y muchas casas, muchas marcas grandes se han inspirado precisamente en la mano de obra artesanal. No, yo personalmente busco mucho la mano de obra artesanal para un montón de terminaciones que tengo en mis colecciones, bien sea a lo mejor un bordado, bien sea una técnica de costura, que a lo mejor a veces no se ve tan claramente en la prenda. Tú tienes como que explicarle al cliente, mira, ¿ves esto que parece tan sencillo? En realidad no está hecho por una máquina, exacto. Está hecho de esta manera, porque si no, no consigues esta puntada. Por ejemplo, ¿no? La gente dice que lo artesanal dura más. Lo artesanal no significa que tengas que ver ahí una flor
bordada, o sea, hay muchas otras cosas. Otras pueden ser formas de expresión. Y costuras muy sutiles, ¿no? Porque cada país y cada tribu o cada región tiene una artesanía completamente diferente. Y se han perdurado en el tiempo, es por algo. Y ojalá sigan perdurando. Mira, yo en Perú, la última vez cuando estuve, nos coincidió que era como el día de la fiesta patria y había un desfile de todas las regiones, de las, ¡qué belleza! Los municipios, como si dijéramos, de Perú, cada uno de ellos vestido con sus trajes típicos. Yo no te puedo explicar lo que era aquello. En mi vida vi tantos diferentes tipos y técnicas de artesanía juntos que dices, wow. Todo esto es Perú. Marcan 100% artesanía. Las artesanías marcan las identidades de cada uno de los países. Sí. Y además en lugares como Perú o Bolivia, por ejemplo, ellos todavía siguen con sus ropas total. Tradicionales. Yo me acuerdo que fui a un mercado y yo quería comprar una falda. Y ahí es donde te digo que, bueno, está la parte comercial. Entonces la señora me quería vender una falda que tenía colgada. Y yo le decía, no, es que yo quiero una falda como la tuya. Me dice, no, bueno, te compro la que tú llevas. No, te la puedo vender. Te la compro. Y yo insistía y no hubo manera. La señora no me vendió la falda. Y la que me quería vender, no podía perfectamente ver las diferencias, o sea que no. La verdad es que entonces usted, no. Esto nos ayuda y gracias por esta historia y por explicarnos un poquito más de lo que es artesanal y nos ayuda a valorar cada pieza, cada sí, cosa. Sí. Me gusta mucho traer eso cuando voy a países, o sea, diversas culturas, me gusta, ya te digo, meterme en los mercaditos artesanales a ver y ahí ves, como tú dices, lo que es un país, la identidad de un país. Ahí tú ves, yo siempre digo que en esos mercaditos, en los transportes públicos y en los supermercados es donde te queda el pantallazo claro de dónde tú estás, de lo que es el país. Así es. Sí. Muchísimas gracias, Olga. Como siempre, ustedes pudieron ver algunas de piezas artesanales de diversos países que nos trajo Olga y que lo vieron a lo largo de esta entrevista.